Frasca mencionaba que es una atribución que no le corresponde al Poder Judicial. No, es un invento de Frasca. La justicia se puede meter en todo. Para eso lo... Es que una cosa es dar explicaciones y otra es que los jueces decidan qué se hace con la política pública. Claro. Ahí, a mí me parece razonable. Parece que ahí es mezclar. No, claro, pero a mí me parece razonable lo que el vocero presidencial dijo. Primero es, nada de que se esté por vencer lo van a dejar sin repartir porque eso sería una torpeza. Ahora, si estás hablando de alimentos no perecederos, como el caso de la yerba, que tienen vencimiento de acá muchísimo tiempo, está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo decidir cuándo y para qué se usa, y si lo quiere guardar para emergencias, hacerlo. Que un juez se meta a decirle al gobierno elegido por pero el pueblo, si miren, no tienen que usar el alimento. Alejandro, pues, si vos no le... Estoy por ahora conduzco yo el programa. Cuando vos quieras conducir el programa, te dije, ¿puedo invitar? Vos tenés a las 4 de la mañana, lo invitas a Cacase y hace un diálogo largo. Ahora arreglamos. 4 de la mañana. 4. Se complica tenemos, un poco, pero bueno. El horario que tenemos con vos es 4 de la mañana. Lo que digo es, pero hay una cosa que es evidente, no están entregando mercadería. Es rarísimo eso, no están entregando mercadería. No es que este gobierno solamente, ya empezó en octubre, ¿no? Septiembre-octubre, sí. No entregaba mercadería. Sí. Estaba Benigón en la calle reclamando que manden la mercadería. Hay obviamente un problema si hay el gobierno problema, dice... Hay un problema serio. Yo creo que el gobierno hace bien en cortar con los intermediarios, como dijo. Hay obviamente un problema si vos cortás con los intermediarios, pero no tenés otro mecanismo por el cual las cosas llegan, porque tienen que llegar. Ahora... Dentro de eso, lo que digo, es una potestad del gobierno decidir cuándo y para qué y cómo se usan. No está bien que un juez se meta a resolver eso. En eso coincido con el gobierno. Pero si no, parece que al final las políticas, en vez de hacerla los representantes elegidos si no lo hace por el otra pueblo, cosa, lo hace el juez. No. Pará, yo lo escucho a Alejandro y a veces siento esto. No es una crítica, Alejandro. Esto es, siento que hablan como oficialistas, pero se autoperciben oposición. ¿Le está pasando eso al radicalismo? No. Digo esto porque yo te escucho hablar a vos y vos decís, che, mira, estoy de acuerdo con lo que dice Adorni, estoy de acuerdo con esto del gobierno. En muchos puntos coinciden muchos más que lo que se oponen. Sí, coincidimos en muchas cosas, es cierto, pero somos parte de la oposición porque no somos parte de este gobierno y le marcamos también las cosas que están mal. ¿En ahora, qué? ¿Por ejemplo? No es una crítica, esto ocurre no, en la vida obvio, te lo tomo bien, pero te respondo lo siguiente. Estamos en un país que está tan polarizado políticamente que parece que porque yo no soy parte del gobierno tengo que decir que todo lo que hace está mal, o para atrás también. Y en realidad no. ¿Esto no está mal, lo del depósito que estamos viendo? ¿Que haya alimento en estas condiciones, en este lugar, no está mal? Y si son alimentos no perecederos, que tienen vencimiento de acá muchísimo tiempo, es cierto que está dentro de la discrecionalidad del Ejecutivo cómo organizar la entrega de eso. No, pero está aparentemente... Pero déjame que le chico, basta, por favor, el único que habla soy yo. Listo, se terminó. Porque si no empiezan a... Lo que te explico es lo siguiente. Lo que decía Grabois, no me consta. Es que las compras se hicieron... para distribuir en los comedores. Esto es un presupuesto que era para los comedores, no era para emergencias sociales decía, y catástrofes. Comedores, no sé si merenderos, de hecho ahí leche aparentemente en polvo, estaba hecha la compra para eso. Claro. Posiblemente, la orden sí, cuando de se haya hecho la licitación. No quiere decir que el gobierno no le pueda reasignar su destino. No sé. Es el PNUD. Bueno, si a vos te dan la plata para eso. No, no, esto no es del PNUD, de la Organización de Estados Interamericanos. La OEA. No, esto no es del PNUD, eso es otra cosa. Es otra organización que le dio plata para asistencia a los comedores. Pero lo que no sé, yo no vi el papel ese, ¿eh? Eso es lo que dice Grabois. Está la causa incorporado. Sí. Está la causa. Lo leyó, de hecho. Ahora, Grabois en un momento hablaba de un odio de clase. ¿Piensan ustedes que hay un odio de clase de parte de este gobierno? Grabois puede hablar muchas cosas y lo que menos tiene es autoridad para imponer un pensamiento. El pasado que tiene Grabois está muy cargado de violaciones del Código Penal. Yo me acuerdo de algo que realmente nos tenía muy indignados, la invasión de un campo particular y pretender hacer una especie de repartija. Entonces, que diga todo lo que quiera. La justicia está interviniendo, se acatará la justicia. El gobierno tiene el derecho de apelar, apeló. Y tampoco la justicia puede meterse a tomar decisiones de gobierno. Eso está clarísimo. Pero no es una decisión se ha elegido... Un funcionario que tiene toda la responsabilidad sobre el destino de la cosa pública. No es una decisión del gobierno. Si vos recibís plata para un programa determinado y no lo cumplís, y hay testimonio de eso, es lógico que la gente reclame, especialmente los responsables de los comedores.
Pero, por ejemplo, vos me decís que en Salta llega comida de la Nación. Sí. Pero acá no. Ayer me llamó un referente de la localidad de Pichanales de que estaban vendiendo mercaderías. Pero eso acá también vende mercadería. Entonces, eso es una barbaridad. Sí, esos son delincuentes. Sí, pero son... Pero es la comida que llega, porque acá hay que dividir. Una cosa son los comedores y otra cosa es los bolsones que reciben la gente. Tenés un montón de lugares, tenés provincia, tenés capital, tenés Zabaleta, tenés Pompeya. ¿Qué bolsones? Los bolsones que llevan a la gente, el gobierno manda para las organizaciones sociales. Déjame en este momento no está mandando bolsones. Sí, está mandando bolsones. Y yo te lo mostré y te mostré un WhatsApp. Pero no está mandando bolsones. Están mandando bolsones. Yo te estoy diciendo que están mandando comida. Me pregunta. Esta comida que están mandando, la mandan a un lugar determinado del gobierno. De ahí hacen la distribución. Y después hay WhatsApp que dicen que le cobran de 1.000 a 1.500 pesos por cada alimento, por los bolsones. Entonces, digamos las cosas como son. Hay muchos comedores que no entregan alimentos, está bien. Hay otros que sí. Pero también la gente recibe alimentos. Pero eso tiene que ver con algo. Y lo ves en la Villa Zabaleta... Y yo lo vi con mis propios ojos y compré y denuncié el tema de mercadería que dice prohibida para la venta. ¿Y esto tiene que ver con algo, con esto? Estoy diciendo que tenés dos, hay dos temas. Uno los comedores, otro los bolsones. Hay comedores que no reciben, hay comedores que reciben. Pero lo que pasa es que tienen que ordenarse porque hay comedores que figuraban como depósito y lo hacían pasar por comedores. Sí. Ejemplo, el pavimento Alegre de Zabaleta. Una vez que se armó todo este pelote, compraron cocina y ahora están cocinando. Los comedores son una catástrofe, Chiche. ¿Eh? Naturalizamos los comedores, son una catástrofe. Claro, que todo lo la que gente están tiene diciendo, que comer en su casa. Pero, no obvio, pero es que todo lo que están diciendo muestra que una política como la tarjeta alimentar es mucho más transparente que hacer la entrega de los alimentos a los comedores. Y que iban a dar una tarjeta a los comedores también, pero no se hizo. Atención, trabajadores, el doctor Mariano Páez.